Chilepo, nación de completos, de terremotos e incluso poeta. Somos el mejor país de Chile, hermano. Con premios reconocidos como los Oscar, bicampeón de América en fútbol, así es. Y ahora último también, bicampeón en el Big Festival, al llevarse por segundo año consecutivo el premio a Mejor Juego Latinoamericano. ¿Quieres saber qué juegos han llevado estos premios? Y además, llevarte sorpresas con juegos que van desde el terror a la narrativa gráfica. E incluso uno que quizás no tenías idea era chileno. Si es así, acompáñame a ver esta lista. Partamos fuerte la lista con Fallout Shelter. Por la miniatura ya sabrás que iba a salir o tal vez no, y bueno, sorpresa. Juego obviamente de la franquicia Fallout, donde estaremos al mando de un refugio subterráneo Vault Tech. Deberemos crear el refugio más enchulado y con buena decoración para tener contentos a los moradores y además protegerlos de los peligros del yermo. Este juego está tanto para celulares como computadora y además es gratis, así es, gratis. Así que si no lo conocías por estar bajo tierra en un refugio Vault Tech, entonces es una buena oportunidad de enviciarte sin gastar ni un céntimo. Ahora vamos con el número 11. Entonces, ¿qué tal si te digo que existe un juego de peleas chileno? Pues así es, y se llama Omen of Zorro, juego de peleas tradicional con 4 botones y un elenco de personajes inspirados en iconos culturales como Adam, que es el monstruo de Frankenstein, y también el famoso Dr. Hyde y Dr. Jekyll. Este año se lanzó en Steam y además en la PlayStation 5 y la Nintendo Switch, así que pueden pillarlo en estas plataformas también. Número 10. Bien, vamos con otro conocido. Al menos lo jugaron varios streamers. Escape the Ayuwoki es un juego del conocido meme creepypasta Ayuwoki, donde deberemos escapar de este Michael Jackson que va cazándonos en la oscuridad de una mansión diciendo... Y además escuchando nuestra voz por el micrófono. Así que no solo deberemos ir ocultándonos, sino también guardar silencio. Y es difícil porque a la vez que da miedo toda su ambientación, escuchar los... da risa, así que debemos controlar tanto los gritos de miedo como las risas para que no nos escuche. El juego actualmente cuenta con un DLC y podrás jugarlo incluso en celulares. Número 9. Y vamos con otro juego de terror. The Horror of Salazar House, juego retro point and click donde manejamos a Elisa, una joven reportera que se envía a investigar la mansión abandonada del reconocido autor Jaime Salazar. Al adentrarse en la mansión se da cuenta que quizás no está tan abandonada como decían. Este juego fue desarrollado por solo una persona, Ignacio Maldonado, quien lanzará un nuevo juego, Nightmare Zapping, el 17 de julio, para que lo agreguen a wishlist o compren. Ambos juegos cuentan con demo para que le echen un ojo. Número 8. Y ahora continuando con el terror, vamos con uno más psicológico e investigación, cuyas innovadoras mecánicas han sido nominadas a múltiples premios. Acá seremos Frederick Russell, quien ha creado un dispositivo experimental que permite navegar por las experiencias sensoriales y del subconsciente del cerebro humano. Frederick se ve envuelto en una espiral de intriga, dado que la vicepresidenta de la mayor empresa tecnológica del mundo aparece muerta en su apartamento, y le piden a él que use su creación para averiguar qué sucedió. Las mecánicas te permitirán explorar 3 dimensiones coexistentes entre sí, la realidad, los recuerdos y los sueños, en los cuales nos desplazaremos para resolver los diferentes acertijos y desbloquear diálogos. También pondremos en práctica conceptos de la psicología y la experiencia completa de juego nos pondrá en tensión a base de inquietantes ideas. El juego actualmente cuenta con versión Director Cut y VR, el cual contiene más contenido, así que es un buen momento para jugarlo. Ya parece que Chile es un país de terror, ¿no? Tormented Souls. Este juego tiene su historia especial. Los desarrolladores, quienes conforman Dual Effects, son 2 hermanos que lograron financiar la producción del juego a través de fondos concursables del gobierno de Chile. El juego salió y se hizo popular de boca en boca debido a su ambientación, que volvía al survival horror clásico, con fuertes referencias como Resident Evil y Silent Hill. Sin embargo, el juego brilla por sí mismo. Jugaremos como Caroline Walker, quien luego de despertar en una extraña habitación y sin uno de sus ojos, intentará descubrir, tuerta y todo, qué ocurre en la mansión en la cual habitan extrañas criaturas nocturnas.
Contaremos con diversos puzzles que incluso nos transportarán por el espacio-tiempo de la mansión. Yo lo jugué completito el año pasado y le recomiendo totalmente su experiencia. Si bien tiene unos problemas argumentales, las mecánicas nostálgicas e incluso actualizadas a los tiempos modernos nos permitirán disfrutar bastante el juego. Número 6. Clash Artifacts of Chaos. Juego del 2023 donde somos Pseudo, un humanoide con tendencias de Pedro Pascal, obvio si hablamos de Chile, que protege a una pequeña criatura que tiene extraños poderes curativos y que la quieren usar para oscuros propósitos. Acá la mecánica principal son tus puños, con los cuales podrás abrirte paso entre mercenarios y extraños enemigos con diferentes morfologías. Las críticas acá son variadas, pero lo que más se sobresalta es el diseño del mundo y sus pintorescos personajes que de una forma u otra te dejarán cautivado con su estilo artístico. Número 5. Long Gone Days, juego muy de estilo anime, de rol y novela visual donde las elecciones importan. Acá la historia se desarrolla sobre un soldado que decide desertar al descubrir la oscura verdad detrás de una operación en la que participaba y de las consecuencias que tendrá esta decisión en una inevitable guerra. El prototipo del juego fue financiado en Indiegogo y actualmente se encuentra en Steam en Early Access. La desarrolladora Camila Gormaz ha comentado en foros de Steam que el juego sigue en pie y pronto saldrá el anuncio lanzamiento oficial ya. Número 4. Rock of Age 3 Make and Break. En realidad es la trilogía completa acá. Si aún andas navegando en Explorer, este juego no te sonará para nada. Es un juego de defensa de torres y acción arcade combinadas con el peculiar humor al estilo Monty Python de Ace Team. Obviamente su última entrega sería la más recomendada, dado que tiene constructor de niveles, multiplayer de hasta 4 jugadores, modo local de 2 jugadores con pantalla dividida y así otras opciones también. Queda más que recomendada la trilogía para que jueguen en orden si quieren. Número 3. Urbex City Builder. Urbex es un juego constructor de ciudades pero que busca darle una vuelta diferente. Cuenta con un estilo voxelar y te permite construir los diferentes barrios y edificios a base de la gestión de los recursos naturales o hechos por mano de obra humana que poseas. No hay dinero implicado acá. Cada edificio tendrá ciertos requisitos para ir construyéndose y dependerá también del tipo de población que hay alrededor. Por ejemplo, en zonas altamente pobladas, irán apareciendo edificios más altos. Y si quieres edificar construcciones por tu cuenta, deberás cumplir ciertos requisitos como tener varias escuelas alrededor antes de levantar una universidad. El juego cuenta con el prólogo gratis, algo así como un demo, para que puedan probarlo antes de lanzarse en su compra. Número 2. The Eternal Cylinder. Y llegamos al primero de los dos ganadores a mejor juego latinoamericano en el Big Festival. Este es del año 2021, plena pandemia por si ya ni la recuerdan. Este juego le recordará mucho a Spore, si son más jóvenes entonces no les pasará y quizás sea mejor, porque yo creo que al 99,9% de los que están viendo este video les gustará su jugabilidad e ideas. Acá somos unas extrañas criaturas llamadas Trebum, Trefhum, o como se pronuncie, y que parecen pequeños experimentos fallidos de alguna película de terror, y con las cuales podremos explorar un planeta alienígena repleto de formas de vida exóticas y paisajes surrealistas. La idea es ir evolucionando y mutando al ir alimentándonos y así alcanzar nuevas áreas y sobrevivir en este peligroso mundo y a sus depredadores. El arte y diseño es lo que más llamará nuestra atención y quizás hasta les haga reír la morfología de las extrañas criaturas. Número 1. Y finalmente, y por último en la lista, tenemos al ganador de este año, What Lies in the Multiverse, un plataformero en 2D donde iremos resolviendo puzzles con la ayuda del multiverso. Con solo un botón podremos ir de un universo a otro con el fin de ayudarnos a pasar cada desafío impuesto. Por el lado de la historia y guión contaremos con graciosas referencias a cultura pop y también se nos presentarán temas más maduros como la muerte, la envidia y la obsesión. Yo ya lo estoy jugando en la Steam Deck y me está encantando, sobre todo lo ingenioso de sus puzzles.
La duración del juego tiene una totalidad de 7 horas y cuenta con el prólogo gratis para que le demos una probada antes. ¿Y qué les pareció esta lista? La cantidad variada de juegos y géneros es increíble. Y no solo pasa en Chile, ¿eh? También ocurre en Latinoamérica en general. Así que acompáñenme en este viaje por los diferentes países que estaré cubriendo. Spoiler alert, próxima parada, Argentina. ¿Qué nos deparará este enorme y hermano país lleno de mates y con una gran variedad de juegos que ni se imaginan? La industria argentina de videojuegos es cuantiosa y crece a grandes pasos. Así que los dejo invitados para ver este video próximamente. Por ahora, si quieren ver más de mi contenido, les dejo con este video de por acá. Que estén bonito y nos vemos prontamente.